Feedback Juvenil, un espacio diferente a lo que piensas tú. Bien, señores, seguimos aquí. Ay, pero tenemos una llamadita. ¿Y quién es que llama tan incesantemente? Buenas noches. Se cayó. Señores, como les decía, continuamos en esta parte del programa, siguiendo con un excelente contenido para ustedes. Ahí estuvimos escuchando y haciendo el segmento de conociendo a mis candidatos. Ramón, muy convincente. Sí. De verdad que sí, con palabras de mucha propiedad. Habló de su propuesta. Así es, pero es momento de cambiar un poco el tenor. Bueno, tenemos una llamadita ahí. Buenas noches, Feedback. Buenas noches, le habla David Acevedo, el primo. Sí, David, ¿cómo está? Buenas noches. Usted me está colgando la llamada, igual yo voy apagando los teléfonos para no pagarme, pero yo como quiero lo voy a encontrar. Wilson, me la paga. Está bien, David, está bien, yo te pago eso, tranquilo. Gracias, David, por la sintonía. Bien, señores, y nosotros continuamos aquí y tenemos un invitado especial porque vamos a cambiar ya de tenor de lo serio. No, vamos a lo alegre porque tenemos a una figura existencial y exponencial al mismo tiempo. De San Pedro de Macorís, y usted lo ve cada mañana porque cada mañana él tiene un video, cada mañana él coge un bate, cada mañana él está vestido de pelotero, tiene una gorra en el malecón, en el Parque de los Enamorados, en la plazoleta de frente aquí a la iglesia San Pedro Apóstol y en cualquier lugar donde llegue la inspiración. Y tenemos con nosotros y recibámosles con un fuerte aplauso a Raúl Polanco, Arias Canina, un fuerte aplauso, señores. Cuéntanos, buenas noches, Karina, bienvenidos a esto que es Feedback Juvenil. Buenas noches, para mí un placer, un honor, un privilegio ser parte de Telenco, ¿verdad? Claro, mi amor, para que tú veas. Aquí tenemos a Raúl Polanco, como todo el mundo lo conoce, Canina, un ex pelotero. Ex pelotero. Ex pelotero. Ay, pero tuviste mucho batazo. Tenía muchas mujeres atrás, Canina. Tú el pelotero tiene muchas mujeres. ¿O tú eras serio? Yo le tenía esa pregunta a él desde hace mucho tiempo. ¿Tú eras serio, Canina? ¿Por qué sale con el bate siempre? No, como usted sabrá, uno anda con el atuendo deportivo y se entiende que si no anda con el atuendo deportivo tiene que tener un bate. Okay. Entonces incluso yo usaba la guantilla también, lo que pasa es que el sudor la dañaba. Yo dije, bueno, es que tiene problema con alguien y anda protegido con el bate. No, hombre, no, nosotros estamos agarrados del eterno, que es más grande que ese bate. Karina, cuéntanos, Raúl. Pero como te conocen, Canina, cuéntanos de esto, de cómo es, cómo nace esa idea de estos comentarios en las redes sociales, las prédicas, porque todo es una prédica, son comentarios, son intervenciones de lo alto, porque tú das palabras a la población. ¿Cómo nace eso? Bueno, ¿y cuándo nace? Bueno, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, Dios mío, no diga eso, que yo tengo muchas cosas, muchachos. Y yo de por sí me hacía mi videíto, pero me lo hacía largo. Sí. Y a través de un amigo llamado Carlos me dijo que me hiciera, trate de hacerlo en 30 segundos. Y parece que fue Dios que me iluminó a través de él y ya hago los videos por 30 segundos. Ok. Karina, ¿cómo recibes esto cuando te haces viral de que todo el mundo te sube sus estados? Porque tú das en la mañana una palabra poderosa de reconfort. De conformidad. No es la palabra. Esa palabra que tú das. ¿Cómo tú te ves cuando todo el mundo tiene tus videos y está todo el mundo así? Cuando tú ves que tú eres viral, que hasta en la capital te suben, hasta en cualquier momento, en cualquier lugar del país. ¿Cómo recibes esto? Bueno, yo lo entiendo que al final el resumen de todo es que la gloria es de Dios. Nosotros todos somos barro y Dios no moldea como Él quiere. ¿Me entiendes? Y cuando alguien me dice ciertas cosas así, yo digo, wow, es verdad que Jesús dijo que en Dios todo es posible. Y verdad, siempre glorifico a Dios porque todo hay que hacerlo con amor y simplemente para Dios y para la gloria de Él. ¿Y qué tiempo tienes en la iglesia? Bueno, bíblicamente nosotros estamos en la iglesia desde que salimos del vientre de nuestra madre, porque dice la Biblia que antes que nosotros nos formase ya Dios no tenía un propósito. Pero yo tengo ya un buen tiempo en el Evangelio, sirviéndole a Dios. ¿A qué iglesia asistes? A la Jerusalén. Ah, pues tú conocí a Tatis. Tatis no conocemos en la infancia. Mi amigo Jay, Fernando Tatis, si está escuchando este programa. No creo, porque él no le gusta lo que yo hago. No, ya eso son cosas personales. No, pero estoy diciendo porque soy su empleado.
mi jefe, mi patrón. Él me dice, son chavos allá, yo no voy para allá. Yo lo invité y me dijo que no venía. Me dijo así, yo no voy para allá, ustedes lo que hacen es show y chisme. Yo no estoy en eso. ¿En qué usted se inspira todos los días para enviar esos mensajes? Bueno, yo mayormente yo busco dirección de Dios, tú sabes. Pero a veces Dios usa personas que me hablan para dar el mensaje del día siguiente. Entonces yo siempre trato de andar con lapicero, pues a veces yo hablando con usted mismo, me da el mensaje de mañana y por lo menos me da la entrada. Y lo noto y trato de buscar un versículo bíblico para apoyarme de ahí. Oye, fíjate qué bien. Candide, tú tienes tus propias redes sociales. ¿Cuántos seguidores ahora mismo tú tienes? Mira, déjame aprovechar este espacio tan visto, a pesar de que tiene poco tiempo, me dice mi hermanita. Pero yo sé que ella está viral, más viral que yo. Pero glorifica a Dios. Yo no sé cuántos seguidores yo tengo. Pero yo lo que quisiera es que por lo menos a una persona le llegue ese mensaje a diario. ¿Me entiendes? Alguien me hizo un Instagram. Ajá, y tengo 12 mil ya. 13 mil. Ah, tú ves. Alguien me hizo un TikTok. Tengo 28 mil. ¿Cómo? Alguien me hizo un mira, graba a este hombre para montarlo ahí. No me acepta la colaboración. Un real. Reels. Tú, me gusta hablar con ella, que ella es mi intelectual. Tengo ahí casi 16 mil. Vistas. No, como seguidores. Reproducciones. Ajá. En el Reels. No hay seguidores, sino reproducciones. Ah, bueno, yo tengo... Ajá. Y vamos por ahí. De verdad, pero como yo lo que quiero es que alguien sea administrado a través de ese mensaje. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial, Canina, y en breve nosotros continuamos hablando contigo en esto que es Feedback Juvenil con Canina, el hombre de los videos, temprano en la mañana. Continuamos, señores. Bueno, señores, continuamos en esto que es Feedback Juvenil, el programa que llegó para quedarse, el toque de queda de los viernes y un espacio diferente a lo que piensas tú. Así es. Señores, en estos momentos hablamos con Raúl Polanco. Nadie lo conoce como Raúl Polanco. Solamente el que te conoce de pequeño te conoce como Raúl. Pero todo el mundo conoce a Canina, porque es una celebridad de San Pedro de Macorís que se ha hecho virales con sus videos y más que con los videos, con las palabras que tienen estos videos. Pero ya vamos a cambiar de tema, eso de viral y cómo tú te hiciste, no. Ahora vamos a hablar de ti rapidito. ¿Cómo llega Canina, Raúl Polanco, a pelotero? Si fue firmado, si no fue firmado, si me sacaron por ahí. Cuéntanos eso. Y vamos a hablar luego de la proyección que tiene Canina para las Estrellas Orientales. Ay. Bueno, yo era un limpiador de pescado y tenía una franelita, me acuerdo yo, cortada aquí, sirviendo el que los pechos. Ajá. Pero en una esquina decía la propina aquí. Y alguien me dijo que si yo jugaba béisbol, y yo entremetido dije que sí. Y me picharon 7 bolas, de las 7 saqué 3 y me firmaron para Chicago Cup. ¿Cómo? ¿Así? Así. En aquella ocasión me dieron $3,000, que hoy en día equivale a mucho dinero. Sí. Cuando llegó ese bono en diciembre, yo dije a la familia, oye, se va a comer bueno hoy. ¿Y verdad? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no es actualmente pelotero o ya pasó? Yo estaba hablando con un amigo hoy, de cada 100 peloteros, 3 que lleguen a Grandes Ligas hicieron el trabajo. Yo no llegué a Grandes Ligas, pero me siento halagado que su jefe, Fernando Tati, como mucho más, llegaron a Grandes Ligas. Ah, pero te entró con esa camada de sí, jefe. Sí, Tati, somos de esa temporada. ¿Y usted sale por una lección? Yo no bateaba, yo lo que tenía físico. Yo no te voy a decir porque yo bateaba. Yo era un pelotero malo. A mí me firmaron por obra y gracia de Dios. Porque el señor le mandó esos cuartos, esos $3,000. Porque hay algo que por este medio me gustaría que... Yo sé que alguien va a ser ministrado. No todo el mundo nace para ser Grandes Ligas. Muchos nacen para ser pelotero, pero pocos nacen para ser Grandes Ligas. O sea, tú le estás diciendo a la juventud que hace pelota, que juega pelota desde pequeño, que tiene la intención de llegar a ser pelotero a Grandes Ligas, que no todo el mundo va a llegar. No todo el mundo va a llegar. Es muy mínimo el porcentaje. Sí, sí. Ahora, déjame aprovechar este espacio para decirle algo a esos muchachos. Dice la Biblia que todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las Luces. Todo el que está jugando pelota, por más cualidades que tenga, si no tiene la gracia de Dios, se queda.
Así es. Ah. Y todo el que esté jugando pelota, si tiene la gracia de Dios, va porque va. Aunque sea malo. Porque Dios el que produce en nosotros, así el querer por el hacer, por su buena voluntad. El que se agarra de Dios no se cae, mi hermano. O sea, hay que tener la gracia. Seguro. El que no tiene la gracia, por más cualidad que tenga, no entra. Este es su programa. Si ustedes no se encomiendan a Dios, escúcheme, por 30 segundos antes de empezar este programa, es el error. Esto va a durar días. Tienen que encomendarles todas las cosas a Dios. Que Él quite y ponga, y que abra puerta y que Él cierre puerta. Anoten eso. Amén. Así. Eso es lo que nos falta. Llegó Karina la palabra. Así es, nueva rutina. Nueva rutina, gracias, Karina. Karina, pero mira, ahora hablando, ya que tú has hablado, Wilson. Sí, claro. Karina, entiendo que ya empezó el béisbol aquí en Dominicana, ¿verdad que sí? Sí, señor. Ya empezó, están calentando los bates. ¿Cómo va eso? Cuéntelo. Mira, mi hermano, dice la Biblia otra vez que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo, usted me dijo que esto va a quedar grabado, ¿verdad? Claro que sí. Oigan esto. Estamos a 29, ¿verdad? Correcto. Si la gracia de Dios acompaña a los muchachos de las Estrellas Orientales, sin lesión, se va a gozar. Si se lesionan, hay problema. Bueno. O sea, dígale eso a Dios. Si la salud y la gracia de Dios acompaña a los muchachos, se va a gozar. Todo el que no ha sido abonado, que se abonen, que se va a gozar. Usted no está diciendo eso porque usted es muy fanático de las estrellas. No. Yo soy estrellita, porque no te voy a decir una cosa por otra. Nosotros como hombre de Dios, nuestro sí tiene que ser sí y no, nuestro no tiene que ser no. Así es. Y usted me está diciendo que yo soy de pelota. Claro que sí. Oiga, mi hermano, yo creo que en los últimos años la Estrella Oriental nunca había tenido un equipo como tiene ahora, jugando desde el principio. Si me pongo a mencionar nombres, entonces el espacio no va a ser suficiente. Sí, pero díganlo en que sean cinco. Te voy a mencionar cuatro. Robinson Cano, nuestro ñolo. A Robinson Cano lo tienen que ya te explotado. No. Dice que Robinson Cano ya te explotado, se lesiona mucho. Yo creo que Robinson Cano merece un respeto. Y escúcheme, mi hermano. No. Diciendo lo que dice. No, nunca repita lo que usted escuche de otro. Ah, bueno. Pero tengo que hacerlo porque mi trabajo comunicacional es ese. No. Aunque usted no quiera, yo tengo que hacerlo. Yo respeto su opinión. Claro. Pero cuando usted habla en base a otro, entonces usted va a cometer mucho error. No. Mire, le voy a explicar esto, lo que es comunicacional. Mediante una entrevista, yo tengo que hacer eso para que usted me responda de esa manera. Claro. Ok. Ya no sabía esa. Robinson Cano, el ñolo. Miguel Ángel Sanó. Viene. Que está ahí. Yaciel Puy. Ese no lo conocemos. Ese es un cubano buenísimo, con su nombre. Lo que hay que orar a Dios para que su temperamento lo controle. Es un Junior Lake. Willy Rosario, que tiene hambre y deseo de jugar. Lewin Díaz. Y un sinnúmero de novatos. Que si empiezo a mencionar, no terminamos. Y tiene ya los piches como Feli Valdés y unos cuantos muchachos que tienen hambre y ansia de tirar atrás y están en muy buenas condiciones y en salud, que eso es lo que Dios manda. Entonces usted dice que este año es verde. Si no se madura. No. Yo digo. Tenemos una llamada. Vamos a tomarla, Cari. Ahí se cayó. Adelante. Feedback, buenas noches. Buenas noches. Sí. En ese cuarteto de muertos que él menciona. Oye. Si llegamos a la primera semana, estamos bien. Oye, que son cuatro muertos, dice él. Lo único que puede tener una esperanza de ahí es Lewin Díaz, porque está un muchacho joven que está subiendo. Pero Yaciel Puy fuera de pelota. Cano fuera de pelota. Cano fuera de pelota. Y Willy Rosario ya le pasó la novena, el primer año, y los velones se le apagaron. ¿Quién nos habla y de dónde? Ahí. Bueno, ya usted oyó Canica con sus propios oídos, lo que dice uno de nuestros oyentes, que son cuatro muertos. No, eso es respetable. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue crucificado? Sí, claro. Que decían, suelten a Barrabás y que dejen preso a Cristo. Sí. La gente siempre va a buscar a cuatro patas del gato.
La vida, si no hay crítica, no hay vida. Ahora, tú tienes que saber cómo uno se maneja, porque yo no puedo igualarle a él ni a nadie. No, no. Esas son sus opiniones y hay que respetárselas. Ahora, mis opiniones, yo estoy hablando por fe. Ahora, él no es estrellita. Pero él puede, lo que puede, lo, por eso que le digo, bueno, tenemos una llamada. Vamos a ver. Feedback, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? No, yo tengo que ser más estrellita que él, porque tiene 14 años abonado en un asiento. Ah. Y debía gritársele la persona que soltaran a Barriabá y que crucificaran a Jesús para que se cumpliera la profecía que él mismo dijo, porque si no, iba a haber problemas. La Biblia se enfoca de diversas formas, pero todo lo que aconteció en ese momento fue lo que él dijo que tenía que pasar. Si no pasaba, él iba a quedar como mentiroso de su propio libro. Entonces, esas cosas que debían de suceder para que se cumpliera, tú no puedes venir a decirme que las personas lo hacen por crítica, porque ya fue algo que estaba establecido antes de él. Igual que Judas lo iba a traicionar, y que él andaba con Judas, que lo quería muchísimo, y a sabiendas de eso lo tenía ahí. Porque si Judas no lo traicionaba, no se iba a cumplir su profecía tampoco. Entonces, hay que pensar como tú vas a hablar con las personas que tienen dos dedos de mente y que te pueden entender. ¿Y quién nos habla y de dónde? Es el mismo. No, yo sé que ese es el mismo, pero queríamos saber quién es ese oyente que con tanto fervor discute. No, no, él está bien. Él dice, pero es cierto en una parte que él dice que tiene que cumplir, se tuvo que cumplir la profecía para, sí, que eso pasara. Sí. Pero volviendo al tema de la pelota, él, bueno, él bien ha expuesto que lo que yo, usted ve que yo no repetí lo, sí, que decía, sino que él reconfirmó lo que la gente dice, como que Robinson Cano no, ya. Mi hermanita aquí me dijo que está grabando eso. Sí. Conserven ese video que se va a seguir ahí. Amén. Consérvelo. Por mí, yo quisiera de verdad que tus palabras se cumplieran. Consérvelo. Porque de verdad que yo, a mí me interesa primero que mi equipo, que el equipo que yo apoyo, que el equipo de donde soy. Porque el año pasado yo trabajé en Santo Domingo y el año pasado yo soy, me dieron lata en mi trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque nos fuimos a una final con el Licey y Licey campeón. Entonces, yo personalmente le dije a mi jefe, jefe, y usted vuelve, no, tómese un descanso, no porque él lo hacía mal, sino porque era mucha la presión, porque aquí somos muchos los Petro Macorizanos que sabemos más de pelota que los mismos peloteros. Que decimos, pero ¿para qué Tati metió a ese? ¿Para qué Tati esto? ¿Para qué Tati lo otro? Y querían manillar al equipo desde afuera. Y le abuchaban a Tatis. Es por eso que le digo, por mí que sí se cumpla, yo quisiera de verdad de todo corazón que se cumpla la profecía. Hay unos códigos en esta liga invernal que muy pocas personas lo saben. Por ejemplo, el caso de Tati. Él está dirigiendo X cantidad de jugadores. Hay jugadores que tienen límite de picheo. El piche que te picha hoy dura dos días sin pichar. Y cualquier jugador que se lesiona, cualquier tipo de lesión, aunque tú la veas mínima, la organización lo para por los tres días. Tú dices, ¿por qué no metieron a Canina? Por ejemplo, que soy yo. Yo estoy, no puedo pichar por motivo a que yo piché ayer. Tengo que durar dos o tres días sin pichar. ¿Por qué no metieron a Karina Matías? Porque yo tuve una pequeña lesión y la organización me tiene en observación, y hasta que la organización no dé el visto bueno, yo no puedo jugar. Esas son cosas que los fanáticos no lo saben. Así es. Por eso que te digo, manilla más el equipo que el manager. Sí, pero yo entiendo que en el béisbol es lo que se hace el día a día, no lo que ya pasó. Entonces hay que darle la oportunidad a los muchachos. Yo sé que ellos lo han hecho bien y lo pueden hacer mejor ahora. Seguro, seguro. A mí me gustó, mira, por ejemplo, Robinson Cano, como dijo el caballero, Willy Rosario, Miguel Sanó, etcétera, etcétera. Están sin trabajo. ¿Esos son los buenos para esta liga? Claro que sí. Porque no tienen restricción. A Cano no lo puede para nadie. A Willy no lo puede para nadie. A Sanó no lo para nadie. A Felipe Valdés no lo para nadie. Pero cuando no están trabajando es porque eso no han dado la talla en grandes ligas. No, es que algún día ellos, cualquiera, lo van a dejar libre. Por ejemplo, ¿a usted le gusta este espacio, verdad? Sí, claro. Si algún día la licenciada lo despide de este espacio, ¿usted no va a trabajar más? Espérese. Ay, me salió esa risita. La licenciada no puede despedir. La licenciada me despide. Pues, es decir, si ella lo despide, dígale, licenciada, ¿usted no va a trabajar más?
No, no. Si, si fuera el caso. Mm. Claro que sí. Porque hay algo que mucha gente no lo sabe. El pelotero nunca de por sí quiere retirarse. Porque eso lo lleva la sangre, que usted sabe. Eso lo lleva la sangre. Los Cano y etcétera, etcétera. Llevan el béisbol en la sangre. Yo quisiera coger un bate a ver si batear, pero yo estoy un viejo. No, pero usted anda con su bate. Siempre anda con su bate. No, usted tiene una liguita, usted tiene una liguita. Mucha gente dice que yo tengo liga. Yo lo que hago es que yo ayudo a muchos niños. Si usted mira mi íntegra, yo recibo muchas bendiciones de los peloteros, los nuevos peloteros, y se lo doy a los más necesitados, ¿verdad que sí? Bueno, Karina, pues, ¿este año es bendecido o no? Bueno, yo le digo. ¿Sí o no? Sí. Este año es bendecido. Hoy está grabado ahí. Hoy ¿sí se va o no? Que se abonen temprano. Él era abonado, dijo que duró 14 años y no. Bueno, dile. De nada, él era la sal del hermanito, equipo. Tú estás escuchando. No. Él merece un respeto. Hermanito, abónese otra vez. Este año se va a gozar de duro, amor. Bueno, se va a gozar desde el principio hasta el final. Nuestro Ñolo, nuestro Boquetón, nuestro Wildín, Fili Valdés, se va a gozar, mi hermanito. Pues muy bien, señores, aquí tuvimos a Karina. Raúl Polanco nos estuvo acompañando diciendo que este año es verde. Así y es. Yo lo creo así, porque de verdad que yo quisiera que mi pueblo vuelva a gozar. Y ser uno, y nos llamen a presentar esa tarima, feedback, tú sabes, un dinerito. Señores, pues Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Así llegamos al final de este espacio, Feedback Juvenil. Y recordarles que mañana tenemos nuestro karaoke en el Solar Food Park a partir de las 7 de la noche. Tenemos todos los tragos y tenemos especiales toda la noche, de 7 a 12 de la noche en el Solar Food Park. Doctor George Kong. Ignacio Arias, ahí vamos a estar mañana. Así que ya saben, nosotros nos vemos y nos volvemos a reencontrar, a escuchar en este espacio el próximo viernes. Fue un placer para Fit Park acompañarles. Así que buenas noches. ¡Allí a lo de Facundo! Feedback Juvenil, un espacio diferente a lo que piensas tú.